este proyecto empezó hace 3 años más o menos, cuando yo le llevé a Alberto Trigo, que fue productor ejecutivo de mis primeras dos películas, mi tercer guión. Sus palabras fueron: ¿qué te parece si en este caso adaptamos una novela policial y hacemos una película de género? Es una autora consagrada, Jorge Marral es un actor consagrado, Ana Celentano, Andrea Pietra, Juana Viale, y trabajar en profundidad, estar a la altura. Yo creo que en esta novela es difícil que cuando vean la película digan por qué cambiaron algo, porque es muy fiel. Y a pesar de lo que cree el lector o el espectador ingenuo en cuanto a esta película es muy fácil, dicen, de llevar al cine, esta película es muy difícil de llevar al cine porque es un monólogo interior. Me toca hacer a Ernesto Pereira, de la novela de Claudia Piñeiro, tuya. La verdad que es un personaje oscuro, pero bueno, que tiene una vida permanentemente paralela a la vida que supuestamente en su familia tiene. Evidentemente este hombre parecería ser que expurga culpas, de alguna manera acercándose particularmente a su hija. Interpreto a Inés. Inés es la esposa de Ernesto, que lo descubre en una infidelidad, y a partir de ahí se desarrolla la historia, que tiene mucho suspenso, humor negro, y bueno, relata básicamente el matrimonio de dos personas de la clase media y de esta mujer que a toda costa quiere seguir adelante con su matrimonio. Es un policial muy bueno, muy lindo, muy atractivo de hacer y realizar. Charo es fotógrafa, es una mina muy solitaria, oscura, muy independiente. Si yo tengo que imaginarme a Inés o a su marido o a su hija o a quien sea de la novela, ya me imagino a los actores que estaban ahí. Se trabajó en un clima muy, muy lindo, muy, muy afable y con un trabajo muy intenso. Una película que tiene más de 270 escenas. Fue una filmación de 6 semanas, muy intensa, con un equipo hermoso que se me está rodeando en este momento, y si le digo eso me van a pegar. Trabajaron mis 3 hijos en alguna cuestión u otra, y para mí esto no es casualidad, es porque yo me relaciono con la gente y con los proyectos desde el afecto. Pudimos trabajar con Andrea, que realmente se carga la película y bastante. Muy bien, hemos trabajado muy bien, con Ricardo también. Nosotros los actores tenemos una dependencia muy grande de todo el equipo técnico. Y la verdad que fueron unos compañeros fantásticos. Como siempre, uno siempre se lleva lo mejor. Los que leyeron la novela van a ir con un prejuicio. Entonces mi consejo es abandonar el prejuicio, dejarse llevar, porque cada uno se hizo su propia película en la cabeza. Y lo lindo de poder ver una película es ver qué hizo ese otro, que es el director y los actores, con esa propia película, ¿no? Que todo haya quedado como se sueña que quede, que sea una película que esté muy buena. El libro es muy bueno, así que no tendría que ser si estamos todos a la altura de las circunstancias. Hasta luego. Adiós, un abrazo para todos. Espero que quede bien la película. Gracias.